la sexta entrega sobre 10 principios para liderar saludable y eficazmente. Hoy desarrollaremos el sexto principio, la meditación. Debo encontrarme con Dios diariamente. Quienes escuchan el término meditación tienden erróneamente a asociarlo a un contexto secular o místico, a pesar de que es mencionado numerosas veces en la Biblia. Es más, si usted es creyente, debe recordar que se nos ordena meditar. Sin embargo, no faltará quien, cuando diga meditación, evoque cantos rituales propios de prácticas espirituales orientales o experiencias místicas. Lo que la palabra meditar quiere decir en el contexto bíblico es rumiar. Si vive en el campo y hay vacas en el entorno, habrá notado que rumiar se asocia con la función de digerir a través de los distintos estómagos del vacuno los nutrientes vegetales con que se alimentan hasta transformarlos en un suero que llamamos leche. Es el mismo término y sentido con que se cita en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tiempo a solas con Dios, no para llevarle nuestras preocupaciones o expresarle nuestras dudas, sino para que Él nos provea con el alimento espiritual que debemos rumiar varias veces hasta dar fruto de conocimiento. Estar a solas con Dios demanda que aprendamos a guardar silencio, a escuchar atentamente a Dios, a privilegiar lo que nos quiere compartir en esa intimidad sobre lo que nos preocupa diariamente. La meditación consiste entonces en procesar internamente lo que Dios provee con su presencia, reconociendo con humildad que Él sabe muchísimo más que nosotros, que conoce nuestras necesidades aún antes de que se las digamos y que tiene un buen plan para nuestro crecimiento. No obstante, siempre escucha nuestras oraciones, aunque a veces nos disgusten sus respuestas. Para meditar, debemos también aprender a descansar en Dios, hacerlo intencionalmente parte de nuestra agenda diaria, como una disciplina. Rumiar lo que habla nuestra alma, sin prisa, decantando su significado gradualmente hasta dar el fruto deseado. El ritmo de vida diario afecta nuestra intimidad con Dios y el desarrollo del principio de la meditación. El estrés puede ser positivo, física, mental y emocionalmente, pero espiritualmente puede ser un estorbo para escuchar a Dios y meditar en Él. Contrariamente al mal ejemplo de muchos ministros y pastores cristianos, la prisa nunca debe ser la marca de nuestro ministerio. La velocidad es lo contrario a Dios. ¿Por qué necesito agendar tiempo con Dios? Por dos razones. Primero, para obtener inspiración. Ese es el otro término malentendido y abusado. La palabra de Dios es inspirada, lo que quiere decir es que Dios mismo inspiró, comunicó a quienes la escribieron su propósito mediante el Espíritu Santo. No obstante, cada uno de nosotros necesita esa inspiración diaria, que viene entre otras cosas por leer y meditar en la palabra de Dios y permitir que nos inspire mediante el Espíritu Santo que habita en cada creyente que le ha aceptado como Señor y Salvador personal. No podemos ser saludables y efectivos diariamente sin el aliento del cielo que viene a través de la palabra y la presencia de Dios en nuestra vida. Un viejo cántico cristiano dice que nuestro respirar debe ser Dios. En realidad, cuando hablamos de inspiración, hablamos de respiración. Respirar el aire de la presencia de Dios, respirar a un ritmo conectado con Dios, no con mi agenda mundana, para conocer su plan y propósito. El segundo aspecto es renovación. Obtengo renovación. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo recomienda que en nuestra relación con Dios renovemos nuestro entendimiento, conforme a los pensamientos de Dios, no los del mundo. No es un llamado a ignorar lo que pasa en el mundo o lo que hay de conocimiento que pueda ofrecer el mundo. Dios nos dio un regalo precioso llamado cerebro, que como el paracaídas, solo funciona cuando se abre. Entonces, lo que Dios quiere es que estemos en el mundo recordando que no somos parte del mundo y que la única forma de preservar nuestra identidad y relación con Él es renovándonos con base en sus principios y pensamientos. Dios quiere que impactemos el mundo, por eso tenemos que estar en el mundo, pero con base en lo que aprendemos de Él, que es justamente de lo que carece el mundo. Dios está dispuesto a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, si nos rendimos diariamente a Él. Dios trabaja en nosotros cuando intencionalmente renunciamos a las distracciones del mundo, como la prisa, el ruido, el activismo, la esclavitud de lo urgente. En segundo lugar, hay que tener tiempo a solas con Dios y eso demanda tres cosas, todas las cuales comienzan con aprender a ser libres, renunciando a las agendas apretadas cuando se reúna con Dios. La primera de ellas es dejar de hablar para aprender a escuchar atentamente. No es accidental
que Dios nos diseñara con dos orejas y una sola boca. El objetivo biológico y espiritual es obvio, escuchar el doble de lo que hablamos. Aunque Dios es nuestro amigo y desea tener intimidad con nosotros, Él sigue siendo Dios y usted y yo no somos Dios. Se trata entonces de crear un espacio a solas para reunirse diariamente con nuestro Creador, con un amigo muy querido que tiene todas las respuestas, la inteligencia y la sabiduría del universo. En segundo lugar, enfóquese en Dios. No arrastre las situaciones de terceros a ese espacio íntimo entre usted y Dios. Dios conoce de antemano qué le angustia, o qué necesita, o qué le preocupa. No tratemos de doblar su brazo imponiendo una agenda que distorsiona una verdadera amistad. Conocer a Dios nos permite conocernos a nosotros mismos. Este es un acto íntimo y por lo tanto sagrado. En tercer lugar, aprenda a esperar instrucciones. Sé que esto es difícil, sobre todo si está acostumbrado a obtener respuestas inmediatas de quienes lo rodean. No obstante, nos hemos mal acostumbrado a ser hacedores en lugar de desarrollar nuestro ser interior, nuestra alma. Ser y hacer no son lo mismo, ni siquiera distintas caras de una misma moneda. El enfoque en el hacer es tóxico e ineficaz cuando no invertimos tiempo en el desarrollo de nuestro ser, y eso ocurre solo en la presencia de Dios, quien nos ayuda a estar atentos, a hacer escuchas atentos, a esperando instrucciones de Él. Jesús habla al respecto en Juan, capítulo 8, verso 26. Las cosas que he oído de Él, estas le digo al mundo. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Él muestra obediencia ante su Padre Celestial y espera por instrucciones. En otras palabras, usted y yo no estamos listos para decirle al mundo algo hasta que lo haya escuchado de la misma boca de Dios. ¿Qué podemos aprender de Jesús para meditar en Dios? Número uno, Jesús se retiraba a lugares solitarios y tranquilos para orar, es decir, para hablar con Dios. No iba con letanías u oraciones prefabricadas y repetitivas. Él sencillamente hablaba con Dios, que es lo que significa oración. Él se desconectaba de todo para su comunicación más importante del día. En segundo lugar, sin importar cuán ocupado estaba, Jesús siempre buscó tiempo a solas con Dios y oró. Lo hacía antes y después de cada gran evento en su ministerio de 3 años sobre la tierra. ¿Qué debemos evitar a toda costa para meditar en la presencia de Dios? Evite convertirse, en primer lugar, en un hámster, en una rueda sin fin. Observe su ministerio actual. ¿Corre continuamente preocupado, tratando de apagar incendios en su ciclo diario sin fin? Eso lo deja exhausto, ¿verdad? ¿Y qué resulta? En algo ineficaz y hasta enfermizo. Eso es lo que ocurre cuando lideramos según nuestro propio entendimiento, desconectados del plan y propósito de Dios. Dejamos literalmente de escuchar a Dios, que es el dueño, o nos conformamos con que nos hable a través de terceros. Y esto es profundamente peligroso. Si usted tiene el Espíritu Santo en su interior, usted debe ejercitarse en desarrollar una comunicación directa con Dios. Escuche de Dios en su interior. No podemos vivir parásitamente de la relación con Dios que otros dicen mantener. Para evitar convertirse en un hámster de liderazgo, recuerde, escuche el doble de lo que hable. Deje de correr haciendo ministerio. La lección principal del principio número 6 de la meditación es el siguiente. El liderazgo ministerial es un proceso, no una carrera de velocidad. Si quiere ser un líder saludable y eficaz, necesita bajar la velocidad, meditar en Dios y aprender a escuchar atentamente. La próxima semana estaremos complementando este principio con el principio 7, que es el de la relajación, algo que todos necesitamos. Le habló Juan Carlos Flores de la Fundación Líder Innova.